Amigos, en primer lugar, agradecer a la librería La Pilarica y muy especialmente a Ángeles, que nuevamente nos vuelva a coger aquí en su casa para presentar una nueva obra. Y además una obra de alguien muy vinculado con esta ciudad, con Mieres. Manuel Herrero Montoto, que hasta hace pocos días era, digamos, casi vecino 8 horas diarias y prácticamente todos los días estaba aquí en el Hospital Álvarez Buya. También quiero agradecer a Ángel Monés que esté con nosotros hoy aquí. Es la segunda vez que nos enfrentamos a Humara. Hace 15 años tuve el placer de compartir mesa con él y con otros compañeros del hospital presentando Humara la trapecista, un día de libro precisamente, va a ser ya 15 años, que se dice rápido. Y hoy estamos aquí para presentarles a Humara nuevamente, pero Humara en el París de las Maravillas. Para todos aquellos que no conozcan a Manolo Herrero, decirles que, bueno, escritor, hasta hace pocos días, como decía, cirujano de la Unidad de Gestión Clínica de Patología Digestiva del Hospital Álvarez Buya, que nació en Oviedo, ciudad en la que reside, y que durante muchos años ha conseguido conjugar 3 de sus grandes pasiones, las ciencias, los viajes y las letras. Sin embargo, este equilibrio, como decía, se ha roto hace pocos días. Ha puesto casi fin a casi 4 décadas dedicadas justamente a la ciencia médica y ahora se va a centrar en otras de las 2 pasiones que le quedan, que es la literatura y los viajes. Decirles de él, bueno, pues que tiene un currículum muy amplio, que estudió en Valladolid, que ejerció la medicina antes de llegar a Mieres en muchísimas localidades de la cuenca del Nalón, que cuando terminó la residencia en Oviedo se vino aquí a esta ciudad, que compaginó la medicina estudiando geografía e historia, y no sé todavía cómo le queda tiempo, algún día me lo contará. Además ejerció como presidente de Tribuna Ciudadana, ni más ni menos, que colaboró con el diario desaparecido El Independiente y que sigue colaborando con la nueva España. Y como es muy inquieto y no puede estarse quieto ni un momento, todos los que lo conocemos sabemos que es bastante, que le gusta hacer muchísimas cosas, no se le ocurrió otra cosa que escribir una obra de teatro, Cabo Juan, que se representó, yo creo que no le quedó, Casa de la Cultura de esta comunidad autónoma por recorrer. Ha publicado varias novelas, hay que destacar El Habitante, que ya la publicó, ya no vamos a decir el año, ya para que no echen cuentas, Humara la trapecista, como les decía, que va a hacer prácticamente 15 años, es el kilómetro cero y otras más. Y ahora regresa, como les decía, con Humara en el París de las Maravillas. Humara, yo no les voy a contar nada, porque realmente quien lo tiene que contar es Ángel y es Manolo, que es el protagonista hoy aquí. Pero decirles que es su segunda incursión en el género de la literatura erótica. Y yo les puedo decir que esta novela es una lectura recomendable, no solamente por cómo está contando la historia, sino cómo estructura también el discurso narrativo. En este caso, Manolo nos transporta al París de la Bohemia, a ese París de principios del siglo XX. Veremos relacionarse a nuestra Humara con gente como Picasso, bueno, con un montón de personajes que todos conocemos del arte, la literatura y esa bohemia parisina. Veremos arte, literatura, amor, erotismo, pasión por la lectura, por la vida. También la hipocresía de la sociedad, que es uno de los aspectos que también nos quiere reflejar Manolo en su obra, pero todo tratado con muchísima ironía, que es muy habitual en todos los escritos que hace Manolo. Yo no les voy a robar más tiempo, voy a cederle ahora mismo la palabra a Ángel. Vamos a intentar establecer un diálogo entre nosotros, pero queremos que el diálogo no sea solamente entre los 3 que estamos en la mesa, sino que todos ustedes que están ahí también puedan intervenir cuando quieran y lo deseen. Así que Ángel, que cuando quieras. Muchas gracias, Marta. Bueno, yo quería decir, bueno, soy Ángel, trabajo en la biblioteca del hospital, pero curiosamente el concepto de biblioteca en un hospital no es como el de bibliotecas públicas, es más bien de documentación sanitaria. Artículos científicos, búsquedas bibliográficas, etc. Y si algo estamos acostumbrados es a buscar palabras, lo que llamamos palabras clave. Palabras que definen un contexto, que definan un artículo. Entonces, para este acto, dándole vueltas, se me ocurrió que la palabra que mejor, o que más me gustaba era la palabra trascendencia. Trascendencia es ir más allá de los límites de lo natural. Trascendencia es ir más allá de lo cotidiano. Trascendencia es lo que hace la Pilarica con este acto,
Ángeles, yo quiero agradecer, ella sabe, y es verdad, y aprovecho la ocasión, que aquí siempre compramos los libros desde los críos pequeños, o sea, por eso se puede decir, lo puedo decir, que toda nuestra vida de cultural, de escolar, etcétera, fue aquí, bueno, si no es aquí, es en la otra librería, y como, bueno, como ciudadano de Mieres, pues agradecerte que te involucres en un algo más que es la simplemente de libros o de, ¿no? Trascendencia también. Para empezar, vosotros, la gente que estáis aquí, sois quien realmente dais trascendencia al acto. Si no estuvierais, el acto estaría vacío, estaría hueco. Que sin la intervención posterior, que espero que sea muy amena, que haya un diálogo que sea muy, muy, bueno, muy rico y muy constructivo, que podamos aprender todos. Trascendencia también de una editorial como Septén, una editorial asturiana, una editorial que empezó siendo pequeña, que en su página dice que es una editorial que hace libros universitarios en toda España, entonces trasciende ese ámbito de lo universitario, hacia arriesgarse con autores como Manolo Herrero o otros autores que tiene mucho mérito, ¿eh? No ahora, sino hace 14 años, ahora ya es un autor consolidado. Ya, ya. Déjame acabar, déjame acabar. Y trascendencia, cómo no, con Manolo Herrero. Manolo Herrero y yo nos conocimos cuando yo era un chaval universitario, con 18 años, que llegaba a la universidad, y de repente aparece ahí todo un señor cirujano, y también un señor ginecólogo allí, que nosotros quedamos cirujano, ginecólogo, nosotros, bueno, se distinguía muy bien cómo íbamos, con melena, tal, y ellos con una autoridad, nos vacilasteis un poco también, alguna vez, incluso al principio pensamos que eras profesores, y luego a las vueltas queda la vida. El que viene de ciencias, acaba en las letras, y yo, que empecé en las letras, porque hice historia, luego acabé, digamos, de alguna forma en las ciencias, acabé haciendo documentación y metiéndome un poco en el ámbito científico y médico. Trascendencia de un Manolo que es... Bueno, el otro día leí en internet, a mí me soy un apasionado de las redes sociales, desde que una de las asignaturas de documentación era que tenías que estar inscrito en Facebook y tenías que estar inscrito en las redes sociales para poder aprobarla. Leí el otro día que había 5 características que tenían los genios. Tú tranquilo, tienes 4. No te preocupes. Una es la curiosidad. Y eso sí es verdad que es una persona muy curiosa, muy inquieta, tan pronto viaja a África, baja en canoa por los ríos, bueno, tiene que ir con guardaespaldas, hizo una obra de teatro maravillosa, que Juan, sí, el Cabo Juan, que nació en el hospital, que dio mucho énfasis al hospital. Nosotros los que trabajamos en el hospital, que queremos mucho el hospital, que estamos muy orgullosos del hospital, pues siempre estamos muy agradecidos a la obra de Cabo Juan, que era gente del hospital, que elaboró él para el hospital y que tuvo mucho éxito en toda Asturias. De hecho, yo creo que gracias a esa obra, Eliana es la no, ya lo sé, la actriz de... sí, lo sé. Eliana es una actriz consagrada, es así. Bueno, siguiendo con la trascendencia de Manolo, bueno, de la obra, de todo lo que hizo, luego también la trascendencia del libro. El libro, Omara, no es un libro porno para mamás, es un libro porno para mamás, para hijas, para hermanas, para todo el mundo. Para mí, para quien no quiera leer, pero... trasciende, se quede solo con eso, se equivoca. A mí Omara me hizo buscar mucho en internet, me hizo cubrir un poco el ámbito de mi ignorancia hacia la bohemia, hacia Modigliani, hacia la rivalidad que tenían Picasso y Matisse, a comprobar si eso era cierto y lo era, a comprobar las señoritas de Aviñón, a comprobar lo de la siesta del fauno de Debussy, a escucharlo mientras estaba leyendo el libro. O sea, me aportó tanto que quedarse solo con la sensación de lo porno o del sentido burlesco que le quiere dar Manolo, porque él se ríe de todo. Yo me acuerdo que en la biblioteca, en el hospital, cuando él llegaba, se estaba escojonando y dice, mira, yo no sé si a la gente le va a gustar, pero es que yo me lo estoy pasando, pero pipa. ¿Es verdad o no? Que bueno, no, que en las horas libres. En las horas libres, sí, sí, sí. Por supuesto. Cuando te podía dejar. Entonces yo, bueno, pues me divertí mucho con el libro. Eché bastante tiempo con él, porque además es un libro que estaba muy bien estructurado. Ya el primer libro estaba muy bien estructurado porque era un viaje en tren, y cada capítulo era un día de tren. Entonces, cada capítulo era un día que tú dedicabas a la lectura. Omara, que es una en el País de las Maravillas, que también está también muy bien estructurado por días de lectura, que a ti te invita a leer también cada día un poco del libro, ¿no? Yo creo que bueno, contaste en el libro que aportas mucho más de lo que a simple vista se ve, y bueno, te felicito por ello, a pesar de que me has hecho trabajar ahí. Bueno, nada, gracias, luego entraremos en el debate, pero tengo agradecimientos. Además, en esta ocasión,
allí puedo. Emociones. Sí. No, es que pensé que estaba en la consulta, pero gracias a Dios. Pues, bueno, pero es muy sentido, ¿eh? Yo creo que es evidente. Entonces, bueno, la compañía de Ángel, vuestra compañía, la compañía de Marta, pues me arropa un poquitín y creo que tiraré para adelante, ¿no? ¿Qué remedio me queda? Bueno, Ángel y yo nos conocemos, como era comentado hace un momento, pues entrábamos por aquel aula y de repente oímos en toda la aula de historia de primero un silencio sepulcral. Y a mí se me acercó una chica, mi mona, una niña, monísima, y me dice: oiga, tengo que hablar con usted. Y bueno, ¿qué quiere usted? Dice: no, es que si puedo cambiar de grupo. Bueno, es que por mí podía hacer lo que quisiera. Y donde estaba sentado y me senté al lado de estos, ¿no? Y bueno, había una especie de estupefacción allí, simplemente porque, claro, realmente rompíamos todos los esquemas del estudiante de primero, ¿no? Bueno, al margen de esto, que... Y bueno, luego Ángel nos reencontramos en el hospital ya hace un montón de años, sí, ¿eh? Y bueno, tremendo, porque Ángel en este hospital es la salsa, es la esencia que sirve realmente para todo. Yo creo que Ángel, si Ángel se nos tuviéramos la desgracia que marchase de este hospital, el hospital caía. Y digo, caía física, psicológica y estructuralmente, porque todo el mundo recurre a Ángel cuando tiene que hacer una búsqueda compleja de un artículo científico. Todo el mundo recurre a Ángel cuando va a buscar una nota del BOE de no sé qué. Todo el mundo, en fin. Que vienen los estudiantes de los colegios, ahí tenemos a Ángel recorriendo los quirófanos con ellos. En fin, es una... Ir al hospital Álvarez Cubilla y no encontrar a Ángel, pues la verdad es muy difícil, ¿no? Y además eso siempre es un encuentro... Yo nunca lo vi enfadado. Os juro, ¿eh? Que nunca vi a Ángel no enfadado, con un gesto de cabreo. Nunca. Eso yo creo que dice ya bastante, bastante de mi amigo Ángel, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, ese es el turno de agradecimientos, que además es muy, muy firme y yo creo que muy sentido. Yo creo que lo he pasado al principio un poco con dificultad, pero he logrado terminarlo. Entonces, bueno, pues para hablar de Omar la trapecista, creo que ya habéis hecho una introducción. Marta, yo creo que tú a veces me preguntas cosas que yo puedo sacar un poco. Sí. Si quieres, yo te ofrezco... Empezamos cuando quieras. Pues venga, tú empiezas. Pues nada, que yo me someto a un tercer grado. Y ya... Prepárense. A ver.